La paciencia. ¿Cómo podemos hacer para entender los mecanismos de la paciencia y utilizarlos a nuestro favor? ¿Vale? He estado dándole vueltas, he estado pensando y creo que lo fundamental para entender la paciencia y poder utilizarla a nuestro favor es entender qué pasa en nuestro cerebro, en nuestro cuerpo, qué mecanismos fisiológicos se activan con el estrés, cuando intentamos autocontrolarnos, qué es lo que nos mueve. Otro factor sería, ¿por qué los niños se portan mal, entre comillas? Lo que es portarse mal, no me gusta mucho esa expresión, luego os explicaré por qué. Pero, ¿por qué los niños actúan como actúan? Y el tercer factor sería un plan que tenemos que trazar, ¿vale? Tanto para esos momentos de pérdida de nervios o para no llegar a ellos. Vale, entonces, el taller de hoy se va a centrar un poco en estos tres puntos que voy a intentar desarrollar con vosotros. Si en algún momento alguien quiere preguntar algo, quiere intervenir, quiere compartir algo, que se sienta muy libre de hacerlo, ¿vale? Entonces, ahora vamos a ir con el primer punto, que sería qué es lo que pasa en nuestro cerebro. Si conocemos lo que pasa en nosotros, si conocemos los mecanismos que van funcionando, será mucho más fácil controlarnos, será mucho más fácil educar desde la calma, desde la mesura y con un poquito de cordura, ¿no? Entonces, os quería hablar un poquito del cerebro, de lo que pasa en nuestro cerebro. Y os lo voy a contar de una manera muy sencilla, muy simple. Si hay alguien que sepa de neurología, de neurociencias, que me perdone por cómo lo voy a contar, pero es una manera de resumirlo para que podáis incluso contárselo a vuestros hijos, ¿vale? El funcionamiento del cerebro. Entonces, vamos a imaginarnos que el cerebro es como la palma de la mano, ¿vale? Como el puño. Entonces, lo vamos a dividir en tres partes fundamentales. El cerebro es complejísimo, tiene mogollón de funciones, mogollón de mecanismos, de estructuras, pero ahora mismo lo que nos interesa se divide en tres partes, ¿no? Que sería, la primera parte estaría aquí, en lo que es la muñeca, es el tallo cerebral, ¿vale? Esta parte de aquí, que controla las funciones más primarias, más de supervivencia, más vegetativas, ¿no? Pues la respiración, el metabolismo, los latidos, lo que nos sostiene, el sustento vital, ¿vale? Por así decirlo. Luego vendría una segunda parte que sería el cerebro medio, que lo podemos representar como metiendo el pulgar dentro de la mano. Y aquí en el cerebro medio están la integración de las emociones más primarias, ¿vale? La memoria y las emociones, ¿vale? Este cerebro también se le llamaba el cerebro animal, o le podemos decir a los niños que es como si fuera el cerebro más animal, menos controlado, porque es el menos evolucionado como especie, ¿vale? Y en él, en esta parte, en el cerebro medio, hace relativamente poco se encontraron las neuronas espejo. Las neuronas espejo nos ayudan a aprender por contagio de emociones, ¿vale? Y están aquí en el cerebro medio. Y por último, la tercera parte sería como esta parte de la mano que taparía al cerebro medio, que sería la corteza prefrontal, ¿vale? La corteza prefrontal es la parte más evolucionada del cerebro como especie, ¿vale? Es la que nos daría un poco pues, esas habilidades, la regulación de las emociones, que quedarían tapadas y gestionadas y reguladas por esta corteza prefrontal, el manejo de los temores, la conciencia, representación de nosotros mismos, un poco lo que nos hace estar racionales, ¿vale? Lo que nos hace maduros, lo que nos hace estar tranquilos, ¿no? Y regular todo lo que funciona aquí en el cerebro medio. Os voy a contar varias cosas de este cerebro, ¿vale? Este cerebro, nuestro cerebro, es el único órgano de nuestro cuerpo que no está totalmente formado cuando nacemos. El resto de los órganos están muy pequeñitos, pero totalmente formados. El cerebro se va formando, esta corteza prefrontal se va formando con la experiencia. ¿Alguien sabría decirme, os podéis imaginar a qué edad acaba de formarse la corteza prefrontal y tapar por completo el cerebro medio? ¿Perdón? 20 años. Hasta aproximadamente los 30 años. Algunos, o hace poquito, no la tienen todavía integrada. Les podemos permitir que sean inmaduros todavía. La corteza prefrontal se va formando y va tapando al cerebro medio y hasta 25 o 30 años no acaba de integrarse. Vale, entonces ahora imaginaros, en los niños, cómo podría estar un cerebro de un niño. Pues está un poco así, con la corteza, con el cerebro medio totalmente al aire y controlando, ¿vale? Es lo que les mueve, las emociones. ¿Habéis visto la película del revés? Un poco. Ellos están intentando con sus experiencias, su cerebro va creciendo, llegará un día en que podrán autorregularse y autocontrolarse. Pero mientras, es lo que les mueve, ¿vale? Os había comentado que aquí está las neuronas espejo,
Vale, ahora os voy a pedir que hagamos un ejercicio. Os voy a pedir que liberéis las manos y que hagáis lo que yo os digo, ¿vale? Os voy a ir diciendo y tenéis que hacer lo que yo os digo. Poned las manos sobre las rodillas. Ponéis las manos a la altura de los hombros. Volvéis a poner las manos encima de las rodillas. Levantáis la mano derecha y juntando el dedo pulgar y el índice hacéis un círculo y lo ponéis en la barbilla. ¿En la barbilla? ¿En la barbilla? ¡Hola, en la barbilla! Bien, hay gente todavía que sigue con él en la mejilla. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Me habéis imitado, ¿no? Bien. Las neuronas espejo, aparte de funcionar para el contagio de emociones y aprender a través del contagio de emociones, también sirven para el aprendizaje de nuevas disciplinas. ¿Qué significa esto? Nuestros hijos la mitad de las veces no nos escuchan. Porque no se están viendo. Y ya cuando el mensaje es contradictorio de ¡no grites! No van a escuchar las palabras que decimos, solo van a decir ¡oh, qué cabreo tiene mamá! Y a lo mejor hasta van a aprender a gritar, ¿vale? Esa es la idea. Entonces, este ejercicio, esto podéis contárselo a los niños. Cuando estamos nerviosos, nos ponemos así, cuando nos calmamos estamos así. Porque ¿qué pasa en una casa cualquiera, en un día normal? Nosotros que tenemos más de 30 años, o si no lo tenemos, pues somos muy maduros, da igual. Tenemos nuestro cerebro así, nos levantamos a la hora que sea, y vamos al trabajo y claro, hay un atasco, no hace buen día, el compañero está otra vez de baja, y esto y lo otro, y esto, y esta etapa, esta corteza se va desplazando, se va levantando, nos va dejando un poco solos. Y llegamos a casa con esto así un poco a punto, y en casa ¿quién nos está esperando? Pues nuestros niños, la, 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 con su cerebro medio totalmente al descubierto, ¿vale? Y nosotros a punto de explotar. Y no hace falta mucho para, no sé, pues llegar y ver el sofá pintarrajeado con rotulador, o cosas más sencillas para que nuestro cerebro haga ra, ¿vale? ¿Y qué van a hacer los niños? Contagiarse. ¿Y qué va a pasar aquí? ¿Qué creéis que puede pasar aquí? La Tercera Guerra Mundial, ¿vale? ¿Y qué están aprendiendo los niños desde aquí? ¿Qué creéis que pueden estar aprendiendo los niños? Viendo a mamá gritar, a papá gritar, nerviosos. Esas neuronas espejo que están captando. Vale. ¿Y nosotros cuándo educamos a nuestros hijos? Ahí, en el cabreo. ¿Por qué te he dicho que recojas? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué encima no me grites? Bueno, la idea es entender que esto es totalmente normal y lícito, porque somos humanos, ¿vale? Esto no va a dejar de pasar. Esto va a haber épocas en que podamos controlarlo más y va a haber épocas en que estemos totalmente destapados constantemente. Vale, no hay que sentirse culpables, no hay que flagelarse y no hay que pretender no hacer así nunca, ¿vale? Porque no sería humano. La idea es que desde aquí no estamos enseñando nada bueno a nuestros hijos. Hasta hace poco, gente muy importante decía, no, la conducta hay que atajarla en el momento, de manera contingente, ya. Claro, cuando estás así, ¿no? Cuando tus hijos están así, ¿no? ¿Y qué vamos a sacar en limpio? Pues nada, van a ver una especie de bruja gritando, o ogro gritando, y lo único que van a aprender es la emoción, ¿vale? Se van a quedar con ella y no van a aprender lo que nosotros realmente queremos, que son habilidades para la vida, educarles, que sean adultos felices, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, la idea que os quería comentar con este ejercicio, que se lo podemos contar a ellos, ¿vale? Es que cuando las emociones se desbordan, el cerebro racional se apaga, el nuestro y el suyo. O sea, nosotros cuando hacemos así, volvemos a nuestro cerebro de cuando teníamos 3 años. Y puede ser una bronca muy elocuente, muy bien montada, muy bien argumentada. Yo tenía unos vecinos que todos los domingos por la mañana le echaban una bronca al hijo porque llegaba tarde los sábados. Y eran unas broncas que daban ganas de aplaudir. Decía, hablaba uno, hablaba la otra, apuntaba él, ella decía, daban ganas de decir ole, ole y ole, la bronca que le estáis echando. Pero es que era todos los domingos lo mismo. ¿Vale? Nosotros creemos que estamos ahí poniendo la educación y la coherencia y la cordura, pero estamos totalmente destapados.
¿Vale? Entonces la idea es no mostrar desde aquí todo lo que nuestro cerebro medio nos está controlando en ese momento. ¿Vale? ¿Qué os intento transmitir? Que tengamos el valor, el respeto y la confianza para no actuar en ese momento. Vale, es muy complicado, dices, ¿y cuándo educo? ¿En qué momento? ¿Luego se va a olvidar? ¿O luego se me va a olvidar a mí? ¿O luego voy pasando el tiempo? Ya encontraremos el momento, tenemos que estar racionales, tenemos que estar tapados, tenemos que estar tranquilos, tanto ellos como nosotros. A veces nosotros estamos tranquilos, pero ellos están así, están nerviosos. Tenemos que, nosotros somos los expertos de nuestros hijos, nosotros sabemos cuando están receptivos, cuándo nos pueden escuchar, cuándo podemos compartir con ellos, ¿vale? Y otras veces que nosotros estamos así, ellos están así, pero nosotros también tenemos neuronas espejo y hacemos ¡ra! Cuando estábamos muy tranquilos, ¿vale? Entonces la idea es tener el valor de controlarnos, ¿vale? Se requiere mucho valor para controlarse, mucho autoconocimiento, mucho autocontrol, mucho trabajo, ¿vale? Respeto por ellos y por nosotros mismos. Vale, respeto por ellos, no faltarles al respeto con esa actitud de grito, de casi violenta, ¿no? Que es natural, acordaros, que salga cuando estamos muy enfadados. Por nosotros mismos para no caer en eso. ¿Vale? Y la confianza de que la calma nos dará una solución. Cuando nosotros estamos así, las partes de nuestro cerebro no están integradas, no podemos pensar con claridad. Y aunque esa bronca sea muy elocuente, que den ganas de aplaudirla, no son soluciones, no es nada que pueda ayudar a nuestros hijos a crecer. Vale, entonces se requiere mucho valor, tener respeto y confianza en que encontraremos un momento para solucionarlo. Y es mejor no actuar. ¿Vale? ¿Y por qué? Porque, bueno, la frase que está ahí, no sé si la leéis bien, ¿de dónde sacamos la loca idea de que para que un niño se porte bien primero hay que hacer que se sienta mal? ¿Vale? Esa es un poco la idea. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? ¿Qué es lo que hacemos cuando un niño se porta mal, hace algo que no está bien? Normalmente le hacemos sentir mal, pero nosotros no lo hacemos a propósito, no queremos que se sientan mal, nosotros los adoramos, les queremos muchísimo, pero sin quererlo estamos haciendo que se sientan fatal y luego queremos que nos hagan caso. Imaginaros que yo llego a mi casa y agotada de trabajar, después de levantarme a las 4 de la mañana, coger aviones, llego a mi casa y me encuentro a mi marido y me dice, María, te has dejado el desayuno sin recoger, vete ahora mismo a la cocina, lo recoges y luego te vas a tu habitación a pensar sobre ello. ¿Qué creéis que hago yo en la cocina? Después de llamar al abogado, ¿qué creéis que hago yo en la cocina? Vale, ¿qué creéis que se me está pasando por la cabeza en ese momento? No me está teniendo en cuenta, no está teniendo en cuenta que no paro en todo el día, vale, está mal. No recoger el desayuno, tendré que darme cuenta, tendré que aprender, si no sé hacerlo, tendré que hacerlo bien la próxima vez, pero ese no era el momento, en ese momento necesitaban, hola, ¿qué tal estás? ¿Cómo te ha ido el día? Vale, y sobre todo no así, ¿vale? Eso es un poco la idea, de necesitamos que los niños se sientan bien para que quieran colaborar o cooperar con nosotros, y si nosotros dejamos que nuestra paciencia se vaya de paseo, no buscamos ese autocontrol y con nuestra actitud hacemos que se sientan mal, no va a haber esa cooperación, ¿vale? Nosotros necesitamos un equilibrio, ¿vale? Porque educar es la tarea más intensa que tenemos. Nadie nos prepara para educar. Nosotros vamos al hospital, tenemos un niño precioso, salimos de allí, ¿qué nos dicen? Nos dicen, enhorabuena y suerte. Es lo que nos dicen. Nosotros para todos los trabajos que hacemos, para toda nuestra actividad profesional, nos hemos formado. Desde una carrera, desde de un curso, un FP, da lo mismo, nos hemos formado, pero para la maternidad, para la paternidad, no nos hemos formado y da igual todos los libros que nos hayamos leído, todo lo que nos hayan contado antes de, hasta que no tenemos a nuestros hijos con nosotros, da igual todo lo que hayamos visto, leído antes, todo lo que nos hayan contado, nadie nos prepara para esto, ¿no? Entonces, como es tan emocional, como es un trabajo de 24 horas al día, 7 días a la semana, a veces se nos olvida ese autocuidado que tenemos que tener, para que esa paciencia, esa tapa no se vaya y empiece a mandar el cerebro medio, ¿vale? Es muy normal que pase esto, pero si tenemos en cuenta nuestra estabilidad emocional, ¿dónde está nuestra estabilidad emocional? Podremos controlarlo, al menos entender, oye, mira, yo por mi logística diaria, mi trabajo este mes, yo no voy a poder mantenerme mucho así, porque trabajo a turnos, pero por lo menos lo sé, ¿vale? Si tengo en mente dónde está mi estabilidad emocional, ¿vale? Entonces quería ahora
hacer algo con vosotros. Vamos a intentar, voy a traer la pizarra para aquí. No sé si alguien dibuja bien y me quiere ayudar. ¿Hay algún voluntario que dibuje bien? ¿Sí? Ay, pues mira, genial. Si puedes venir aquí conmigo y me dibujas aquí una jarra así grande que ocupe todo. Genial, porque yo dibujo fatal. Una lista en alto ahora, nada, muy sencillo, muy sencillo, así como muy... Una jarra así... Ay, mira. Bien. Bien. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Genial. Fenomenal, muchas gracias. Ya tenemos nuestra jarra, gracias. Bien, entonces ahora la vamos a ir llenando. Me vais a decir, y esto, esta actividad suele gustar mucho, me vais a decir cosas que os pongan súper nerviosos, que os saquen de quicio, podéis desahogaros, podéis... Que no tengan que ver con vuestros hijos, ¿eh? Por favor. Cosas vuestras, de, por ejemplo, a mí me pone muy nerviosa conducir cuando hay alguien que conduce de manera muy violenta, muy agresiva, pierdo los papeles. O sea, la conducción agresiva de otra gente me hace perder los papeles. ¿Alguien quiere compartir... algo que le haga perder los papeles, que le haga destaparse? Interrupciones. Interrupciones. Bien. ¿Qué más? Interrupciones. Desorden. No sé si veis o entendéis mi letra. Yo no solía salir al encerado en clase. En vertical no me va bien. ¿Qué más? La impuntualidad, ¿no? Impuntualidad. Impuntualidad. ¿Algo más por ahí? Joder, qué tranquilos sois todos, ¿eh? La maleducación en general, ¿no? Bien, por ahí. Ah, vale. La excesiva tranquilidad. Vale. ¿Algo más? El sueño, no descansar. Vale. ¿Quejas? ¿Escuché por ahí? ¿Quejas? Gritos. Imposiciones, ¿no? ¿Perdón? ¿Cómo? Los que no tienen niños. Las lecciones, ¿no? De otros. Lecciones, sí. Que esas lecciones también las dábamos nosotros, acordaros, o sea, yo he dado lecciones así, cuando no tenía hijos, ¿no? Porque es total, y luego los tienes tú y madre mía. Bien, fijaros, es muy fácil llenar la jarra, vale, la idea es esa, en un día, cualquiera, podemos llenar nuestra jarra muy rápido, llegar a casa muy, muy así, vale. Es muy fácil que cualquier cosa que hagan o digan nuestros niños, con todo lo emocional que es ocuparnos de ellos, el cerebro medio sale. No sé si me explico. Vale, porque yo me contengo con mi jefe, porque yo me contengo. Vale, cuanta más implicación emocional, más nos va a costar. Pero al mismo tiempo, una frase, ¿no? Si habláramos a uno solo de nuestros amigos, como le hablamos a veces a nuestros hijos, ¿cuántos amigos tendríamos? Vale, pero hay una explicación, ahora ya sabéis por qué es. Vale, entonces ahora me vais a ayudar un poco a vaciar esta jarra, ahora queremos vaciarla. Entonces me vais a decir cosas que os relajen, cosas que os hagan estar tranquilos. A mí me encantan las manualidades, por ejemplo. No tengo para borrar, voy a borrar un poco así. ¿Vale? ¿Me ayudáis? La música, salió varias veces ya. Naturaleza, dijisteis aquí, ¿no? Naturaleza, silencio. Deporte, series, abrazo, leer, comer. Una mamá decía chocolate. ¿Pero cómo chocolate? Chocolate, pon. Vale, vale. ¿Qué más por ahí? Tener tiempo para perder el tiempo. Tiempo. Risas. Una mamá decía ducharme. Era mamá de pequeñitos. ¿Qué más? ¿A alguien se le ocurre algo más? ¿Perdón? Dormir. Vale, dormir.
Vale. Bien, fijaros, nadie me ha dicho un crucero por las Islas Fiji, nadie me ha dicho ganar la lotería, nadie... Me habéis dicho cosas muy del día a día. Muy de... Ahora mismo está a la altura, ¿no? Crucero, dormir... Vale. Fijaros, necesitamos no perder de vista el autocuidado, ¿vale? Necesitamos tener muy, muy en mente que si nosotros no estamos bien, esto pasa mucho más fácil, no estamos bien para educar. Vale, esta mañana en el avión me fijé las azafatas, ¿qué nos dicen las azafatas en el vuelo? Cuando, si se despresuriza la cabina, saldrán unas máscaras, póngasela usted primero y luego a los niños. ¿Qué significa eso? Que si nosotros nos desmayamos, los niños se mueren. Y generalmente perdemos de vista el autocuidado, perdemos de vista nuestra estabilidad. Yo puedo con todo, ya dormiré, ya... Pero claro, eso, la intención es buenísima, pero es que el cuerpo es el cuerpo y el aguante es el aguante. Entonces muchas veces es mucho más sencillo de lo que creemos, simplemente no es egoísta pensar en nosotros mismos. Una mamá que esté dando el pecho no es egoísta si dice, oye, por favor, me tienes al niño una hora que voy a respirar un rato. Te la dejo, mamá, aquí, la niña, un momentito. No es un acto de egoísmo, es un acto de supervivencia. Lo necesitamos. No somos malos padres. Hay una frase que se mueve ahora mucho por ahí, que es buenísima, y es, nuestros hijos no necesitan que nos desvivamos por ellos, necesitan que estemos llenos de vida. Esa mamá despeinada constantemente. Es la imagen. Vale, que quien nunca se peinó, pues no pasa nada, pero hay gente que antes se cuidaba y ahora no. Vale, entonces, ¿qué les estamos enseñando a nuestros hijos cuando no nos cuidamos? ¿Qué están aprendiendo nuestros hijos? ¿Y nos van a respetar a nosotros si nosotros mismos ni siquiera nos estamos respetando? Vale, es súper importante transmitirles también eso. En todo momento les podemos estar dando habilidades para su vida. Y con el autocuidado mejoramos nosotros nuestra estabilidad emocional, les transmitimos a ellos que, oye, que papá y mamá también cuentan, también importan, y también a respetarse a sí mismos, a tener ellos mismos su propio autocuidado. Vale, entonces, ¿dónde está esa estabilidad emocional? ¿Cómo darnos cuenta de que la estamos perdiendo de vista? No solo por el despeine, sino hay otras maneras de tener en cuenta y reconocer nuestra estabilidad emocional. Tenemos que pensar que es como, voy a borrarlo así, como si estuviéramos subidos encima de un taburete. No sé si estáis viendo todos por ahí, ¿veis? Vale, lo he puesto ahí. Cada una de estas cuatro patas, nosotros estamos aquí subidos, lo voy a dibujar yo, quizá tú lo harías muchísimo mejor. Estamos aquí subidos encima de nuestro taburete. Ay, muchísimas gracias, gracias. Y cada una de estas patas nos sustentan, ¿vale? Nos mantienen estables. ¿Vale? Una pata sería la pata del yo, otra pata de familia, pareja, otra pata serían las responsabilidades, dentro y fuera de casa, quien trabaje fuera, fuera y sino en casa, y otra pata sería la vida social. ¿Vale? Entonces, ahora me vais a decir cuántos de vosotros ponéis energía, fuerza e interés solamente en dos patas. ¿Vale? Las tenéis ahí también. Yo, familia, pareja, responsabilidades, vida social. ¿Cuántos de vosotros solo estáis ahora mismo pendientes de estas dos patas? Responsabilidades y pareja, familia. ¿Vale? ¿Alguno de vosotros tiene en cuenta la pata de la vida social y la pata del yo? ¿Yo, solamente yo? Bien. ¿Cuál es la idea? La idea es que necesitamos las cuatro patas para tener nuestra estabilidad emocional, ¿vale? Para que esto no suceda tan a menudo. Si solamente estamos pendientes, si solo ponemos energía y énfasis en dos patas y en una de ellas nos pasa algo, tenemos algún contratiempo, perdemos el trabajo, un problema familiar, ¿qué nos pasa sobre una sola pata? Nos caemos de culo. Vale, y vienen detrás ellos, los niños. Vale, entonces... Una mamá decía, no, pero es que tengo que priorizar. No, priorizar, las cuatro están al mismo nivel. O sea, todos tenemos que intentar tener en cuenta las cuatro patas. Hay veces que por logística familiar, por tiempo, oye, pues vivo sola, no tengo familia cerca, no tengo con quién dejar a los niños. Bueno, pero por lo menos tener en cuenta las cuatro patas e intentar poner esfuerzo en las cuatro.
¿Vale? En una familia en la que están papá y mamá, llegan de trabajar a una hora más o menos normal, siempre se puede, pues venga, los jueves son para ti, recuperas ese partido de fútbol que jugabas con tus amigos, los martes son para mí, mi café con mis amigas, vale, un poco el yo. Y la vida social, ¿en qué nos va a ayudar la pata del yo y la pata de la vida social? Ya, por lo de pronto, lo primero que van a cambiar son las conversaciones, ¿no? O sea, ya no va a ser solo cuánta caca, cuánto pis, se portó bien, los deberes, tal, ya va a haber otro tipo de conversaciones. Oye, ¿sabes que fulanito está con menganita? Oye, ¿sabes qué? Pues ganamos el partido. Vamos a poner un poco de variedad, un poco de ligereza, un poco de... La educación es lo más importante, pero tenemos que airearnos, tenemos que salir y tomar oxígeno. Vale, es un poco... No sé si alguien ve factible este taburete de cuatro patas o lo veis totalmente imposible en este momento de vuestra vida. El derecho... Complicado. Hay que intentarlo, por lo menos tenerlo presente, ¿no? Que si sabemos que no estamos funcionando con nuestras cuatro patas y vamos a saltar, nuestra paciencia se va a acabar mucho más pronto, la idea es ser conscientes de eso. Vale, siempre podemos apoyarnos, si hay otro lado de la pareja, si hay papá o mamá, oye, yo ahora mismo, esta semana, me ha tocado doblar turno, voy a estar así, encárgate tú un poco de los baños, porque a mí se me va a ir. Vale, es un poco ser conscientes, porque acordaros que esto es muy humano. Vale, esto es natural. Y más hoy en día, ¿qué tipo de vida estamos viviendo? ¿Cuántas horas trabajamos? ¿Cuántas cosas tenemos que aguantar? ¿Cómo sería nuestra vida en un campo, sin trabajo, con niños? Sería totalmente diferente, idílico, ¿verdad? Pues es un poco lo que nos hace realmente destaparnos, no los niños. Vale, entonces, para nuestro equilibrio necesitamos no perder de vista estas cuatro patas, que nos van a dar esa estabilidad emocional, que nos van a ayudar a pues estar un poquito más tranquilos. Esa es la idea. Vale. Ahora me gustaría avanzar un poco y hablar, si os acordáis, el segundo punto, dar un nuevo enfoque a los malos comportamientos. Vale, entre comillas, malos comportamientos. ¿Por qué los niños se portan como se portan? ¿Por qué los niños hacen lo que hacen? Como sabréis, hay momentos en la evolución, el desarrollo de los niños, rabietas... En la adolescencia hay momentos evolutivos en los que el cerebro cambia, se va desarrollando, y hay comportamientos más típicos de esa fase. Bueno, luego, un mal comportamiento puede ser pues una falta de entrenamiento, una falta de pericia en algo que haya que hacer. Una de las cosas que no dije es que en esos momentos en los que perdemos la paciencia, en esos momentos en los que os pedía que no hicierais nada, que no educarais, porque no estamos transmitiendo algo bueno a nuestros hijos, dejáramos un poco atrás la culpa, ¿no?, que nos viene después de, oh Dios mío, le he gritado, le he dicho no sé qué y tal, porque nosotros nos vamos a equivocar y esos errores son los que nos van a ayudar a aprender a nosotros también, porque qué bonito sería, a medida que vamos educando a nuestros hijos, crecer nosotros también, ¿no?, como personas, ir mejorando. Entonces, si nosotros vemos esos errores como oportunidades de aprendizaje, servirán para conocernos, para buscar esas estrategias de autocontrol, que cada uno tendrá las suyas, ¿no? Una mamá decía, yo me pongo a multiplicar, pongo a multiplicar, 5 por 5, 25, 5, y oye, le ayudaba a integrar el cerebro, le ayudaba a calmarse, ¿vale? Centrarnos en soluciones, esa culpa no educa, sentirnos nosotros mal y culparnos no educa, culpar a nuestros hijos tampoco les va a educar, les va a hacer sentirse mal, ¿vale? Y transmitirles que nosotros no somos perfectos ni pretendemos serlos, igual que ellos, ¿vale? No pretendemos que ellos sean perfectos. Ese papá que, no, ¿cómo le vamos a pedir perdón a nuestros hijos? No, bueno, sí, cariño, mira, te grité, antes perdí los nervios, me puse así... Lo siento, espero poder controlarme la próxima vez. Vale, vamos a aprovechar, ya que esto va a seguir pasando, ¿vale? Vamos a aprovechar para utilizarlo en positivo y decir, mirar, mamá está nerviosa, papá doble turno, vamos a intentar calmarnos, siento mucho haber gritado o haberme puesto así. Vale, ¿qué creéis que les puede enseñar esto a nuestros hijos? Nos vamos a liberar mucho los padres, ¿no? No hace falta ser perfectos, ¿vale? Y eso también les va a ayudar a ellos a aprender de sus errores. Vale, entonces ahora sí que quería... adentrar un poco en el tema de los malos comportamientos y para eso necesito hablaros de lo que es el sentido de pertenencia, ¿vale? Todo lo que nos mueve, esto es bastante revelador, todo lo que pensamos, todo lo que sentimos, todo lo que hacemos, nuestra conducta, va orientada a sentir que nos tienen en cuenta, ¿vale? En nuestros grupos de referencia, en nuestras familias, en nuestros grupos de amigos, todo lo que hacemos es para sentirnos conectados con los demás y sentir que formamos parte del grupo, pertenencia y significancia, ¿vale? Imaginaros en un grupo de WhatsApp,
Me vale mucho ahora, es horrible, pero me vale mucho para el ejemplo. Imaginaros que estáis en un grupo de WhatsApp con unos amigos y estáis planeando una fiesta de cumpleaños para alguien, o para un niño, o para quien sea, ¿no? Y vosotros estáis muy motivados y aportáis muchas cosas en ese grupo y sois muy participativos, pero a vosotros nadie os contesta. Solo a vosotros. A los demás sí, pero cada vez que escribes tú, a ti nadie te contesta. Por muy maduros, por muy adultos que seamos, por muy tranquilos, nos pica un poco. Un poco nos pica. Y si hay algún amigo cercano al grupo, le llamamos y decimos, oye, ¿y a mí por qué no me contesta? ¿Me va el WhatsApp? ¿No me va el WhatsApp? Vale. Si alguien se ha sentido reconocido en una circunstancia así, sea el grupo de WhatsApp, sea un grupo de amigos, esa sensación de invisibilidad tan incómoda, ¿no?, el grupo en el que a veces estamos, es un poco lo que nos hace movernos, a nosotros y a los niños. Fijaros, es un poco como el instinto de supervivencia. Todo lo lejos que ha llegado el ser humano, todo lo que hemos conseguido como especie, no es por haber sido más listos, más guapos, más evolucionados, más agresivos, es porque nos hemos organizado en grupos. ¿Vale? El más listo, el más guapo, el más inteligente, si va solo no llega a ningún sitio. ¿Vale? Entonces, por eso es tan importante el sentido de pertenencia. Necesitamos formar parte. ¿Vale? ¿Y cómo hacen los niños? ¿Cómo desarrollan los niños ese sentido de pertenencia? Pues fijaros, desde que son muy, muy pequeñitos, desde que nacen, tienen que percibirlo todo. Lo perciben todo genial. Son excelentes captadores de lo que pasa a su alrededor. ¿Vale? Fijaros, los recién nacidos, el olor, los ruidos, todo. Tienen que hacerlo por supervivencia, tienen que captar todo. Y luego van a interpretar lo que han percibido. ¿Cómo creéis que lo pueden interpretar? ¿Con ese cerebro inmaduro, pequeñito, en formación? Pues fatal. O sea, interpretan todo fatal. O sea, le dan todo, no tienen ni idea de lo que está pasando, pero ellos lo interpretan. Luego hacen se forman un sistema de creencias y toman una decisión. Los niños están tomando decisiones constantemente. Los niños y los adultos. Esto me gusta, esto no me gusta, esto es bonito, esto no, la barba del abuelo pica, no me cae bien. Constantemente están tomando decisiones porque están formando las islas esenciales de la película, del revés, están constantemente tomando decisiones y nosotros también, si os dais cuenta. Vale, entonces, esta rueda de percepción, interpretación, creencia y decisión es constante e incontrolable. Nosotros no podemos controlar lo que nuestros hijos perciben, interpretan, lo que nuestros hijos deciden, ¿vale? Pero tenemos que tener eso en mente, están tomando decisiones todo el rato, no para agobiarnos, ¡Dios mío, qué estará decidiendo ahora mismo! ¡Que me está mirando muy serio! No, pero simplemente están creciendo así, es la manera de crecer y de aprender, ¿vale? Primero por contagio de emociones, acordaros, y luego a través de las interpretaciones que van haciendo de lo que les pasa, ¿vale? Un paso más allá de esto, del sentido de pertenencia y del sentido de significancia, es que los niños no saben cómo pertenecer, no saben cómo hacer que les tengamos en cuenta de manera adecuada. Lo hacen mal, porque toman malas decisiones, acordaros, ¿vale? Entonces, los niños tienen maneras equivocadas de buscar pertenencia. Los malos comportamientos ya no los vamos a pensar como tal, sino como malas decisiones. Están aprendiendo a vivir. Entonces decidan mal, porque acordaros, sus interpretaciones eran todas equivocadas por su falta de experiencia. Entonces, un mal comportamiento, ¿puedes dar otra vez? En disciplina positiva, que es la disciplina que yo utilizo para explicar la educación, se les llama metas erróneas, no se lee muy bien. Son unas metas, mi meta es que me tengas en cuenta, yo quiero que pertenecer a este grupo, que me tengas en cuenta a mí. No quiero ser más que el otro, pero tampoco quiero ser menos. Vale, y lo hacen de manera inadecuada. Entonces, el mal comportamiento esconde siempre una base muy profunda. A partir de ahora no solo vamos a quedarnos en la punta del iceberg, eso es un iceberg, ¿vale? No sé si se ve muy bien. Nosotros lo que hacíamos hasta ahora era ver la conducta, la punta, lo que sobresalía por fuera del agua, ¿no? Y nos dejábamos todo lo que es el fondo sin explorar, sin preguntarnos no por qué hacen las cosas los niños, sino para qué las hacen, qué nos están pidiendo, ¿vale? Nosotros nos quedamos en la modificación de conducta. ¿No? En modificar las conductas, en eliminarlas, ¿y qué pasa? Si mi hijo muerde a mi hija porque cree que yo le quiero más a ella que a él y le castigo para que no le muerda, pero no trabajo el fondo del iceberg, ya no le va a morder. Probablemente después le esconderá sus juguetes y yo le volveré a castigar, dejará de esconder los juguetes, pero después volverá a morderle otra vez. ¿Por qué? Porque la creencia sigue ahí, él sigue creyendo que yo le quiero más a ella. ¿Vale? Entonces, la idea es que ellos necesitan buscar ese sentido de pertenencia y asentarlo
pero no saben cómo hacerlo, entonces toman malas decisiones. Si nosotros solo las vemos como malos comportamientos, primero, nos van a sacar de quicio más rápido, ¿vale? Vamos a perder la paciencia mucho más rápido. Se está portando mal. A veces te decimos, qué mala idea tiene, lo hace aposta, ¿vale? Pero si ahora empezamos a pensar en este iceberg y decimos, vale, es que quizá me está pidiendo algo, no sabe cómo expresarlo, no sabe cómo hacer que le tengamos en cuenta, lo está haciendo mal, pero no es malo, no tiene mala idea, no quiere fastidiarme, simplemente no sabe hacerlo bien, ¿vale? Entonces, vamos a pasar. El sentido de pertenencia. ¿En qué se sustenta ese sentido de pertenencia? ¿Vale? Vamos a verlo ahora. Imaginaros que vais a un sitio que requiera de, pues eso, atención al público. Vais al médico, vais a un centro comercial y estáis intentando que os atiendan y pasa la chica, mira, perdona, pasa de largo. Mira, oye, perdona, pasa de largo. Ni os mira. Y así 3-4 veces. ¿Qué os dan ganas de hacer? Sinceramente. Gritarle, oye, que estoy aquí, ¿no? ¿Qué más? Quizás marcharnos, ¿no? Vale. ¿Quejarnos? Vale. Ahora necesito un marido. ¿Quién me presta un marido? ¿Te puedes levantar un momento? ¿No te importa? Mira, dame las llaves del coche. ¿Las tienes? Sí. Vale, pues mira, vas a ir andando al trabajo, ¿sí? Porque ya sabes los análisis del colesterol lo que te dio, entonces tienes que ir andando y acuérdate que hoy te toca pescado, porque ayer comiste carne, ¿vale? Y como vas a ir por la avenida, da el sol de frente, llevas la crema, ay no, que no hay crema protectora, pues vete por el otro lado que te da de sombra, ¿vale? Entonces, ¿te acuerdas de lo que te he dicho? Sí. No, 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 vas a ir andando. Ah, sí, sí. Ah, vale, bien. La crema. Sí, la crema, sí, y el pescado, acuérdate. Sí, sí, sí. Sí. ¿Entendiste, verdad? Sí, sí, ahora sí. Venga. Hasta luego. Bien. ¿Cómo te has sentido? Pues ahora está muy aturdido. Muy aturdido. ¿Ibas a hacer algo de lo que te dije? Lo primero sí, bueno. Normalmente los padres dicen, no, pues iba a comer una hamburguesa y no iba a ir en coche con un amigo. Bueno, la idea, ¿no? Poder. Imaginaros que mañana os llaman del trabajo de una empresa en la que lleváis trabajando 20 años, habéis puesto vuestro esfuerzo todo en esa empresa, sangre, sudor y lágrimas, os llaman mañana y os dicen, no vengas más, estás despedido. ¿Qué os dan ganas de hacer así rápido? Llorar. Normalmente la gente dice cosas relacionadas con el fuego, quemar, bomba. Normalmente es así, ¿no? Sí, gasolina. Siempre sale algo de fuego. Me sorprende la primera reacción de llorar, ¿no? Normalmente es vengarse, es lo que nos sale, ¿no? Es injusto, me quiero vengar, ¿vale? Y ahora imagínate que te digo, mira, siéntate bien, pon la espalda recta. No, así te vas a hacer daño en la espalda, ponte bien. Esto, mira, esto no te combina. Mañana te pongo yo la ropa porque esto no te combina nada. Esto, pon bien las piernas, te he dicho que te vas a hacer daño. Bien, me estás atendiendo, me estás escuchando lo que te digo, ¿no? Vale, bien. ¿Cómo te has sentido ahora mismo? Agobiada, ¿no? ¿Qué te estaba llamando un poco así a la cara? Un poco torpe, ¿no? Si hasta te tengo que poner yo la ropa, ¿no? Vale. ¿Qué nos piden nuestros hijos? Nos piden atención. Nos piden un poquito de poder, nos piden justicia y capacidad. ¿Vale? Esos son los cuatro pilares del sentido de pertenencia. ¿Qué creéis que nos está pidiendo nuestro hijo? Os voy a explicar ahora un poco cómo podemos detectar qué es lo que nos está pidiendo nuestro hijo, nuestra hija. Si nosotros nos sentimos irritados de, va, venga, ya, ay, que ya, hombre, que ya, venga, va, ¿qué creéis que nos está pidiendo? Cuando es un niño pesado, ya va, ya vale. Vale. Si nos sentimos desafiados, de porque te lo digo yo, esto va a ser así y punto. Si nos sentimos retados, es un pulso constante, ¿qué nos está pidiendo? Poder. Poder. Si estamos tan tranquilos en un momento y de repente nos llaman de colegio y nos dicen, tu hija ha hecho no sé qué, y dices, ¡oh! No, mi hija no, imposible. O sea, ¿cómo has podido hacer eso? ¿Qué está haciendo nuestro hijo? Puede que se esté vengando, ¿no? ¿Vale? Y si tenemos un niño de 10 años que nos dice, mamá, ponme el abrigo. Quizás un niño que ya se siente totalmente incapaz y ya se ha rendido, ¿vale? Estos son, os acabo de explicar las cuatro metas erróneas del comportamiento. Cuando un niño no considera, acordaros que ellos interpretan mal, ¿vale? No significa que no les estemos atendiendo suficientemente. Les atendemos todo y más, pero ellos no lo interpretan así. ¿Vale? Muchas veces cuando nace un hermanito, cuando empiezan a ir a clase, ese sentido de pertenencia, fijaros, ya hay dos grupos de referencia. No es que en el cole le enseñen cosas raras, ni maestra, no es que en casa les eduquemos mal, no es que es otro grupo
a formar el sentido de pertenencia nuevamente. ¿Vale? Por eso se desajusta todo. Entonces, la atención muchas veces es por eso, el poder. ¿Cuándo aprenden los niños a decir la palabra no? Papá, mamá y luego no, ¿no? Vale. ¿Desde cuándo nos empiezan a pedir un poquito de poder? ¿Desde esa edad? ¿Más o menos? No significa que les demos que manden nuestros hijos, que ellos decidan, que tomen las decisiones. No, simplemente nos piden opciones. Vale, ese nuevo estilo educativo que es muy amable, muy cariñoso, pero es totalmente controlador, de respira ahora, ahora no respires, respira, ahora no respires. Los niños están así, entre que la ciudad es muy peligrosa, entre que nosotros intentamos sobreprotegerles para que siempre estén bien, felices, contentos y seguros. ¿Qué hacen? No es una lucha de poder porque quieran fastidiarnos y quieran tiranizarnos, no, es que se sienten enjaulados y quieren decidir un poquito. Simplemente tenemos que a lo mejor darle dos opciones. No, pues hay que recoger, no quiero tal. Venga, recoge, ¿qué quieres recoger primero? ¿Las fichas verdes o las azules? ¿Qué eso va a decir? Las rojas. Pero al final recogerá, es darle dos opciones. No es cariño, ¿qué quieres comer hoy? No. Es huevo o tortilla francesa, que es el mismo alimento, ¿vale? Pero simplemente hay que batir 10 segundos. La idea tampoco va por ahí. La idea es un poco darles opciones para que no estén buscando la pertenencia con la lucha de poder. Mamá solo me tiene en cuenta, papá solo me tiene en cuenta cuando le reto. Ahí sí que me atiende. Ahí sí que me tiene en cuenta. Vale, si nosotros les damos un poquito de poder, ya no van a necesitar tirar de esa meta equivocada. ¿Vale? Justicia. Cuando un niño se siente dolido, ya os digo, los niños interpretan fatal. A lo mejor simplemente su compañero, su amigo del alma no le ha dicho hola hoy en el cole. Tragedia. Su mejor amiga se ha sentado con otra en el comedor. Pff, melodrama. Pero les ha dolido. Entonces llegan a casa y te la montan. ¡A ti! Porque simplemente se sienten dolidos. Y quieren que el otro les valide el sentimiento. De entiendo que estás dolido, entiendo que estás enfadado. En vez de, y aún encima llegas así a casa. ¿Entendéis? Necesitan un poco de conexión con ellos, de ver lo que hay detrás, debajo, de ese iceberg. ¿Vale? Cuando los niños se sienten dolidos, tienden a vengarse. Y buscar que los otros se sientan dolidos también, que es el bullying famoso. ¿Por qué un niño pega a otro? ¿Por qué un niño maltrata a otro? Se está llegando a conclusiones muy, muy atrevidas, que es que probablemente el niño que pega es un niño que se siente dolido. No necesariamente es un niño maltratado en su casa o una historia familiar muy difícil, simplemente es un niño que en algún momento del camino se sintió dolido y decidió la mala decisión, tomó esa mala decisión, de pues ahora voy a hacer sentirse mal a los demás también. Vale, esa es la idea. No, que es cuando una niña estupenda, maravillosa, de buenas notas, que siempre se comporta de manera adecuada, de repente un día llama al director y dice, tu hija ha quemado mi coche. Es, ostras, mi hija no. Tu hija se vengó por algo. Vale, es un ejemplo muy extremo. Pero es para que veáis que la venganza es muchas veces imprevisible. Y la capacidad, cuando un niño ha intentado pertenecer de todas las maneras posibles, cuando ha intentado todo, y no se le tiene en cuenta, se le hace todo, se le rescata. El típico niño que le mete la mamá el bocadillo en la boca con 8 años, en el parque, que va así detrás, el bocadillo. Cuando se le hace todo, cuando se le hace sentir incapaz, el niño se rinde. Y ya no quiere formar parte, ya no quiere. He tenido otra vecina, y dale con los vecinos, que es que me ayudan mucho en mi trabajo. Porque tengo así un poco el radar y ya sabéis que en las paredes se oye todo. Tenía una vecina que tenía un niño, bueno, yo descubrí que era un niño varón porque siempre era el tema de baja la tapa, unos gritos, echaba unas petas al niño, unos follones, el niño nunca contestaba, decía, pobrecito, pobrecito, nunca dice nada. Bueno, un día el niño contestó, cabreado, ya no podía más, el niño tiene 35 años y estaba hasta los de su madre. ¿Vale? ¿Por qué la madre tenía que seguir diciéndole que bajara la tapa con 35 años? ¿Por qué seguía ahí? ¿Por qué seguía en ese rol? Porque no le había dado nunca capacidad, no le había alentado, no le había motivado, seguía detrás, todo el día. ¿Vale? Entonces los niños necesitan que les alentemos, que les demos capacidad. A veces te vas a caer, bueno, me callo, ¿vale? A ver si no se cae. Pero intentar alentarles, motivarles para que puedan crecer. Vale, entonces, si nosotros vemos, luego fijaros, son cuatro tipos de malos comportamientos, luego influye
toda la imaginación que tienen nuestros niños, que es desbordante. Pueden pedirnos poder de 1.000.000.000 de maneras diferentes. Pueden pedirnos atención de 300.000.000.000 de maneras. Pero la base son esas cuatro necesidades que tienen. ¿Vale? Después también contando con que hay días que están pues enfermitos, que están cansados, que si los dientes, que si bueno, hay otros factores fisiológicos, ya os dije, la rabieta son hormonas de estrés, no se encuadran en ninguno de estos, quizá la rabieta engloba todo. ¿Vale? Y hay niños que están muy esperados y son capaces de tener todas estas metas a la vez. Pueden estar pidiendo atención, poder, justicia y capacidad en el mismo momento. ¿Vale? Y hay niños que se enquistan en una, hay un niño retador, que siempre está así, no, no quiero, o el niño pesado, está constantemente buscando atención. Ese niño está equivocado y considera que no le atienden de manera suficiente. No es que se porte mal, no es que sea pesado, no es nada, sino que se comporta de manera inadecuada, no sabe pertenecer al grupo de manera adecuada. ¿Para qué os cuento esto? Si nosotros entendemos los malos comportamientos de esta manera, un poco más conectada con los niños, un poco más amable con ellos, quizá no perdamos tanto la paciencia, ¿vale? Si no nos lo tomamos tanto a lo personal, porque ese es un poco el problema. Cuando un niño de 2 meses llora de noche y nos pide pecho, biberón, ¿cuántas os habéis levantado por la noche a las 2 de la mañana para dar el pecho? ¿O cuántos papás os habéis levantado para dar el biberón? Cuando lloraban y os despertaban, ¿lo sentíais como una falta de respeto? Son mis horas de sueño, me cago en la leche. No, ¿verdad? Era una necesidad vital, básica, comer, ¿no? Cuando tu hijo te dice ¡tonta! Delante de todo el mundo, eso es una falta de respeto. ¿Vale? Hay que enseñarle a los niños que no se insulta, que hay que hablar de manera amable, pero si no nos lo tomamos a pecho, de manera personal, y lo tratamos en un momento en que no estemos los dos así, no perderemos tanto la paciencia, no es me está faltando el respeto. No, es ahora mismo, está tonto, está cansado, está... Vale, está tomando una mala decisión. Ahora mismo, ¿se cree que así vamos a ir bien? Pues no. ¿Vale? Pero no se trata de ver los malos comportamientos como algo punible, algo castigable, algo que nos toque nuestra ofensa, nuestro yo soy tu madre. Y... No, es como cuando nos llamaban de noche para pedirnos el pecho. Ellos creían, imagínate que con 2 meses un niño dice, mamá, mira, mamá, perdón por despertarte, tengo un poco de hambre. No, va a llorar con toda su alma, ¿vale? No sabe hablar. Pues un niño de 3, 4, 5, 6, hasta 30, acordaros, nosotros también tenemos metas equivocadas, tenemos maneras inadecuadas de formar parte de grupos. Luego cada uno que piense, cómo se enfurruña a veces con sus grupos, ¿vale? Entonces, si pensamos los malos comportamientos así, quizá tengamos un poquito más de paciencia cuando se estén llevando a cabo. ¿Vale? Si los vemos como malas decisiones, están aprendiendo a vivir. Como os decía antes, la educación de nuestros hijos es el trabajo más increíble, lo más apasionante que vamos a hacer, lo más intenso, y nos va a llevar un tiempo. Es un camino, es un viaje, ¿no? Es una trayectoria. Entonces, no voy a citar a Dora, la exploradora, que siempre sale en este momento. Pero cuando vamos a emprender un viaje, vamos a hacer un camino, necesitamos un mapa, ¿vale? Para no perdernos. La educación de nuestros hijos es fundamental, porque hay gente, ¿no? Que bueno, cada uno es cada uno, pero te dice, bueno, yo fui buena. Como yo fui buena, pues la genética, malo será, ¿no? Que decimos para ir por el norte, malo será. Hay gente que te dice, no, no, todo bien, le ha tocado una muy buena clase en tercero de primaria. Ah, bueno, pues ya está. ¡Hala, pa'lante! Ya no, nada, ya puedes dejar de educar. Como ya le toca una buena clase, ya tú relájate, tranquila, ¿no? No, quizá la educación responsable y un poco consciente es marcarnos unas metas, ¿no? A dónde nos gustaría llegar con nuestros hijos, ¿no? Entonces vamos a, entre todos, vamos a hacer nuestro propio mapa educativo, que es el tercer factor que necesitamos para ayudar a la paciencia, ese ente abstracto que nos acompaña, a que siga acompañándonos más tiempo. Entonces, no sé dónde dejé el pañuelo que tenía por aquí. Aquí. Como os decía, vamos a hacer nuestro mapa educativo y para ello, los mapas de hoy en día, los GPS, estos famosos, te piden que pongas las coordenadas del sitio donde estás, ¿no? De tu origen y a dónde quieres ir, y ya te va llevando, súper fácil, ¿no? Ojalá fuera tan fácil.
Pero nosotros vamos a hacerlo aquí manualmente y va a ser mucho más chulo que con el GPS. Entonces, me vais a decir, el que quiera, el punto de inicio, cuál es vuestro origen, cuáles son los retos que estáis teniendo ahora mismo. ¿En qué punto os encontráis ahora mismo en la educación de vuestros hijos? Yo estoy ahora mismo en la dependencia. O sea, les está costando mucho no estar con ellos todo el rato. Es mi reto ahora mismo, tengo que trabajar esto. La dependencia. ¿Alguien está en momentos rabietas? Autocontrol. Rabietas dijisteis que sí, ¿no? Dormir, ¿vale? Supongo que todas las rutinas, ¿no? Comida, dormir, ¿no? Todas. Celos. Celos, voy a poner aquí rutinas. ¿Algo más? Puedes desahogar, ¿eh? ¿Cómo, perdón? Eso es lo que te gustaría, pero estoy hablando de problemas que tenemos ahora. No respetan, ¿no? Faltas de respeto, vale, respeto. Luchas de poder, ¿no? Sí, bueno, desafío. ¿Perdón, qué decíais por ahí? ¿Los límites? No hay límites. Nos está costando, ¿no?, poner los límites. ¿Qué más? ¿Mentiras? ¿Mentiras? Uy. ¿La furia? Desobediencia, en general, ¿no? Desobediencia. Yo voy a poner la furia, porque también estamos en ese punto, en el que es el muñequito rojo constantemente, constantemente. Mira, cariño, ¡no! Vale, vale, la furia. Bien, podemos seguir, ¿eh? Podemos seguir y puedo pedir 8 pizarras, ¿no? Este es nuestro presente, ¿vale? Hay niños que esto en 5 minutitos, ¿no? Luego, si metemos luego mundo deberes, mundo tal, también, ¿no? También podría ir aquí nuestro presente. Ahora os voy a pedir que hagamos un ejercicio de introspección. El que quiera cerrar los ojos puede cerrar los ojos. Y nos vamos a imaginar que han pasado 25 años. Nosotros estamos estupendos, ¿eh? Porque, bueno, por lo que sea, igual que ahora, mejor estamos. Y pues nuestros hijos han crecido, han madurado, han ido adquiriendo, pues eso, habilidades, les hemos ido educando, ¿no? Y un día estamos en nuestra casa y llaman a la puerta. Y es uno de nuestros hijos, o son nuestros hijos. Entonces ahora os voy a pedir que me digáis qué habilidades para la vida os gustaría que tuvieran. ¿Vale? ¿Qué clase de personas os gustaría ver? No se trata de diseñar a nuestros hijos, sino qué habilidades os gustaría que llevaran en la mochila. Aquí es, ¡pum!, no me da tiempo nunca. Empatía, uy, qué mal. Seguridad, independientes, felices, responsables, bueno, independientes, autonomía, ¿no? Para mí es muy importante el sentido del humor también, como habilidad, ¿no? Sentido del humor. Tolerante. ¿Sí? Trabajo. Bueno, una mamá decía que esté bien casado. Y otra mamá le decía, pues si tiene todo eso, que se case con quien quiera, me da igual. O sea, me da lo mismo. Bien, que sean trabajadores, ¿no? Bueno, ambiciosos en el sentido de crecimiento, ¿no? Responsables, ya habíamos puesto. Trabajadores. Sí, que tengan autoestima, que fueran familiares, que fueran felices, lo hemos puesto, ¿no? Estaría genial que tuvieran criterio propio, ¿no? Criterio, no mucho, no, sí. Hasta donde yo diga, ¿no? Criterio propio, vale. Sí, siempre, porque son respetuosos, son empáticos, son tolerantes, claro, claro. Bien, fijaros que yo no tengo ni la mitad de esto, ¿eh? Bueno, ni la décima parte. Vale, ¿por qué hacemos esto? Os voy a decir dos cosas de este mapa que hemos hecho.
La primera cosa es que esto es ser niño, ¿vale? No son problemas. No hay que sentirse agobiado ni estresado por esto. Hay que trabajar con esto. Son los retos que tenemos para poder llegar a esto. Porque la segunda noticia es que esto es lo único que tenemos para llegar a esto. Lo único. O sea, nuestros hijos no se van a levantar con 17 años y van a decir, uff, mamá, me siento súper empático hoy. Yo creo que soy más tolerante hoy que ayer y de verdad que te quiero más que nunca. No va a ser así, es un proceso, ¿vale? Es un proceso. Tenemos que tomarnos esos como retos, no he puesto problemas, he puesto retos. Vale, nos pueden ayudar a crecer a nosotros también. Vale, esto no significa que mañana en un centro comercial nuestro hijo se ponga a hacer una rabieta en el suelo y digamos, bien, hijo, bien. Bien, porque ahora vamos a trabajar el autocontrol, vamos a trabajar... No, o sea, nos vamos a poner así seguramente y tal, pero si vemos un poco a largo plazo la educación, de esto se trata, ¿no? De no educar en los momentos así, de ya, pum, pum, sino coger el mapa y decir, a ver, ¿a dónde queríamos llegar? ¿Qué tenemos ahora? Pues mi hijo es, va a ser un líder tremendo, porque es un retador nato, ¿vale? Es coger los retos e intentar con herramientas nuevas, porque venimos a este tipo de eventos y nos interesamos por la educación, porque lo que hay hoy en día, lo que había hasta ahora, no nos vale. Necesitamos herramientas nuevas que nos ayuden a tener más paciencia, que nos ayuden a educar conectándonos con nuestros hijos, que nos ayuden a poner límites de manera respetuosa, ¿vale? Entonces, si nosotros vemos esto, no desde el agobio, la culpa, porque ¿qué pasa con esto? Hay muchos padres que tengo que ir al psicólogo, porque mi hijo tiene rabietas. Bueno, a ver, primero, ¿tú sabes lo que es una rabieta, alma de cántaro? O sea, es una cosa normal de todos los niños. ¿Qué pasa hoy en día? Hay muchos menos niños, muchos menos niños. No se sabe de niños. Esto hace 30 años, nadie se sentía culpable por esto, nadie se sentía agobiado. Es como si yo llamo al médico y digo, mira, tengo que pedir cita, estoy muy agobiada, realmente estoy muy estresada porque mi hija tiene dientes de leche y llora todo el rato y está insoportable. ¿Me das cita? ¿Qué me va a decir el médico? Mira, es normal, dale Dalsy, ibuprofeno, lo que sea, es una cosa normal del crecimiento. Pero es que no valen de nada, se le van a caer. Claro, pero cumplen su función los dientes de leche. Pues abren espacio, ayudan a formar toda la estructura de la cara y demás, ¿no? Entonces, esto tiene su porqué y tiene su función. Y dependerá de cómo lo tramitemos nosotros, dependerá si se queda enquistado en alguno de estos retos toda la vida o si les ayudamos a avanzar hacia estas habilidades, ¿vale? No es fácil, no es fácil, es el camino más difícil que vamos a recorrer, sin duda, el que más baches vamos a encontrar, el que más atajillos vamos a intentar tomar, pero bueno, le voy a dar un premio, a ver si se calla. Es lo más duro que vamos a hacer, pero también lo más increíble, lo más bonito, no sé si estaréis de acuerdo conmigo. Ellos llegan a estas habilidades, ¿y nosotros a dónde llegamos? Primero a ver a nuestros frutos, al fruto de nuestra vida, llegar a esto, ¿vale? Y que nosotros les hemos ayudado, nosotros les hemos metido en la mochila una botella de agua, una manzana, unos pañuelos y tolerancia, empatía, autocontrol, mucha cordura, mucha normalidad, nada de culpa, me he equivocado, vamos a aprender de esto, mucho centrarnos en soluciones, ¿vale? Enseñarles esos límites que hoy en día parece que asustan tanto los límites. Nadie les va a enseñar los límites con tanto cariño y con tanto amor como vosotros. La vida no va a tener compasión. Por eso es aquí donde tenemos que trabajar con los límites, donde tenemos que posicionarnos de una manera amable pero firme a la vez, segura, ¿no? ¿Qué pasa cuando nosotros veíamos al iceberg solo la punta de arriba, solo la conducta, que queríamos controlarla, queríamos eliminarla, modificarla? ¿Y qué pasaba? Que no somos capaces. Entonces yo lo intento, me cabreo. Lo intento, me cabreo. Y es, lo intento, me cabreo, me siento mal. Lo intento, me cabreo, me siento mal. ¿Y qué estamos haciendo? Tres gritos, dos abrazos, cinco castigos, tres besos. ¿Qué estamos haciendo con los niños? Estamos bailando, los niños se están mareando totalmente. Entonces, si tenemos este mapa en mente, ¿a dónde queremos llegar? ¿Dónde estamos ahora? Y lo vemos con normalidad, con decir, esto va a pasar. No, esto es tener un hijo, como decía, el que quiera practicidad, que no tenga hijos, ¿no? Era una de las grandes frases. Esto es así y puede ser bueno, puede ser un reto si nos lo tomamos como eso, como una posible manera de avanzar en familia, teniendo en cuenta las necesidades que no saben cómo pedir,
¿vale? Cómo expresar esos retos, esas metas equivocadas, teniendo en cuenta mucho nuestro autocuidado y cómo estamos nosotros, cómo funciona nuestro cerebro y el suyo, porque acordaros que el nuestro desde hace muy poquito está formado, el de ellos ni siquiera está formado. ¿Cómo les vamos a pedir autocontrol a ellos si nosotros ni siquiera nos controlamos? Eso que tenemos todo, nuestra corteza prefrontal entera, ¿vale? Entonces, yo creo que, resumiendo un poco, voy a apartar esto aquí. Este mapa me gustaría que lo tuvierais en cuenta, que fuera como una foto. Normalmente en los talleres lo que hacemos es dejarlo fijo durante todo el taller para no perderlo de vista, porque estas son las habilidades que tenemos para que queremos para nuestros hijos. No sé si aquí os estorba. ¿Veis la presentación? ¿No veis? Nada, la aparto más, sin problema. Gracias. Entonces, a modo de resumen, si tenemos una nueva visión de los malos momentos, esos momentos en los que perdemos la paciencia, en los que ellos pierden la paciencia, en los que todos nos perdemos la paciencia y es un caos, ¿no? Que en esos momentos hay veces, hay temporadas que son muy constantes, demasiado, y no nos gustan. Si tenemos una nueva visión y tenemos en mente esa parte del cerebro primitivo, que en ellos es lo que está funcionando constantemente, y que como estemos funcionando nosotros, ellos irán aprendiendo, ¿vale? La emoción que les suscite cada momento es de lo que van a ir aprendiendo. Entonces, si se van contagiando de nosotros, irán aprendiendo de una manera más adaptada, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta también sus maneras equivocadas de buscar la pertenencia, ¿vale? Esos retos, esa búsqueda de atención inadecuada, esa búsqueda de poder, esos retos, esos desafíos o esas venganzas cuando se sienten mal, ¿no? Que no saben decir o no saben expresar, pero se sienten mal y quieren hacer sentir mal a todo el mundo, ¿vale? Un idiota, o la típica colleja del hermano mayor al hermano pequeño cuando le acaban de reñir. ¿A ninguno de vosotros dio una colleja a vuestro hermano sin venir a cuento? Después de una bronca. Como no se la puedo pegar a papá, te la pego a ti, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta también que es humano destaparse, ¿vale? Esto, lo hago mucho porque es muy útil para los niños. Luego, como aprende mucho, dice, mamá, estás muy así hoy, ¿eh? Que te dan ganas de decir, maldita la hora que me enseñé a hacer esto. Pero cuando nosotros hacemos cuando nosotros les explicamos lo que es el autocontrol, les explicamos que nosotros a veces lo perdemos, que es humano, que no vamos a usarlo eso para culparnos o machacarnos, sino para aprender y mejorar, es una herramienta muy útil, ¿vale? Es humano destaparse, como os decía, y que lo fundamental es entender a los niños, entendernos a nosotros, ver en qué fase estamos, intentar conectarnos con ellos, ¿vale? Y así educar de una manera mucho más amable, mucho más bonita. La idea, que seamos capaces de transmitir a nuestros hijos, no se lee bien, esos ojos son míos, son de mi hija, la idea es transmitirles que yo soy más importante para mamá que las cosas que hago, ¿vale? No eres un inútil, no eres un lento, no eres una pesada, no eres un contestón, no es qué eres, es quién eres, ¿vale? Si nosotros somos capaces de transmitirles eso, yo le importo más a mamá que todas las veces que me equivoco, porque ella tiene en cuenta que me estoy equivocando, no soy malo. Entre los dos, en la familia, conectaremos más y esas pérdidas de paciencia, esas pérdidas de control, serán mucho menos habituales. Y, por último, el ingrediente fundamental, la pregunta que nos va a dar la clave de si lo estamos haciendo como queremos, como nos gustaría, de la manera más amable y más beneficiosa para llegar a ese futuro de habilidades para nuestros hijos, es la pregunta de si estamos educando con respeto a nuestros hijos, a nosotros mismos y las circunstancias. Vale, todo lo que hagamos con nuestros hijos, ¿lo estamos respetando? Sí, pero ¿nos respetamos a nosotros mismos? A veces, ¿vale? ¿Y respetamos a las circunstancias? ¿Es nuestro hijo el centro del universo? ¿O nuestras circunstancias son el centro del universo? Tenemos en cuenta a los demás, les ponemos límites, les ayudamos a vivir con los demás. Vale, es un poco la idea general de la educación responsable, ¿no? La educación desde la amabilidad, pero la firmeza también, el respeto, sería un poco la palabra. Si os ha gustado y os ha encajado, os animo a que sigáis descubriendo lo que es la disciplina positiva, porque hay muchas herramientas prácticas para poder reconducir eso, ¿no? Pues, por ejemplo, una muy sencilla, ¿qué hacemos con los niños? Ponte el abrigo, lávate los dientes, sube aquí, baja allí, calla, esto sí, esto no, ¿qué estamos haciendo?
Si en vez de eso digo, ¿qué hay que hacer para antes de comer? ¿Qué tienes que hacer antes de comer? ¿Qué tienes que coger para no coger frío? ¿Qué tienes que preguntar? Hacerles partícipes. Os parecerá una tontería, pero esto es una cosa fisiológica. Se acaba de descubrir, se está hablando de la dignidad en términos fisiológicos. Los niños, cuando cualquier persona cuando recibe una orden, los mecanismos cerebrales que se activan son de resistencia, siempre. Luego pueden aprender a obedecer, pero cuando hay una orden se activa la resistencia. En cambio, cuando hay una pregunta, se activa el mecanismo de búsqueda de respuesta. Ya no partimos de esa posición de mamá manda, el niño puede o no retar. Vale, si dices, ¿qué hay que hacer antes de comer? Te pueden decir, ¡saltar a la comba! Vale, porque pueden estar de coña, pero te están contestando algo. Ya no partes de ese reto de mamá aquí, el niño aquí y vamos a discutir un ratito siempre para todo. Vale, eso es una de las herramientas, la comunicación. Hay que cambiar totalmente el estilo comunicativo con nuestros hijos. Las madres dicen, ah, yo hablo muchísimo con mis hijos, muchísimo. Oh, pues cállate un poquito. Quizá el problema es ese. Tanto hablar, que no les dejamos pensar, ¿vale? Entonces, ya os digo, si os ha gustado, os animo a que sigáis descubriendo, se hacen talleres, se trabaja mucho, se está difundiendo mucho la disciplina positiva. El que quiera saber más, pues, tanto a ellas como a mí, como en las redes sociales, puede, pues eso, las herramientas prácticas, conocerlas y trabajarlas en casa. Esto es un poco la base orientada hacia la explicación de lo que es la paciencia, cómo podemos trabajarla, cómo funciona, cómo nos hace fallar a veces. Y entendiendo los malos comportamientos de esta manera mucho más amable, quizá no perdamos tanto la paciencia. Es un poco la idea, pero hay muchísimo más. Yo supongo que tendréis 1.000 millones de dudas y yo me encantaría... Yo tengo tiempo, ¿eh? No sé si... pero de verdad, os animo. Hay libros, hay bibliografías, si alguien está interesado, pues se lo paso. Para seguir un poco... Me encanta que os haya gustado, a los que os haya gustado, porque hay mucho más por descubrir.